Hola, hola, bienvenidos a Crafty Patty's El More. Yo soy Patty y les doy la más cordial bienvenida y las gracias por estar de nuevo aquí. Hoy, amigos, como siempre, va a ser una receta fácil, muy práctica y muy rica. Y se tratan de unas chuletas de puerco en salsita de chipotle. Así es de que los invito a que se queden a ver el procedimiento. Y pasemos con los ingredientes. Bueno, pues miren, aquí yo tengo 6 chuletas de puerco, un paquete de champiñones, una cebolla. Aquí tengo un ajo grande, pero si no tienen el ajo grande pueden usar 2 pequeñitos. Yo aquí voy a usar también zanahorias. Ustedes pueden usar papa, calabazas, cualquier verdura de su agrado. Esto nada más va a ser para acompañar. Tengo harina de trigo de todo uso, queso crema, crema agria o crema regular, mantequilla. Aquí tengo chipotle entero y también tengo sazonador de carne. Este sazonador ya viene con todas las especias aquí, inclusive trae sal también. Así es de que les recomiendo este, no les voy a enseñar la marca, pero es sazonador para carne, ya tiene todos los condimentos ahí. Y pues eso es lo que vamos a usar. Bueno, pues miren, aquí ya tengo ya una olla con agua. Y lo que voy a hacer, voy a agregar aquí mis zanahorias. Y les voy a agregar un poquito de sal y las voy a dejar que se cozan. Bueno, pues miren, aquí yo tengo ya este recipiente, mi carne y mi harina. Voy a poner aquí en este recipiente la harina. También voy a agregar el sazonador. Como les digo, este sazonador ya tiene bastantes especias aquí. Inclusive también tiene sal. Vamos a mezclar. Pero si ustedes no tienen este, pueden agregar solo sal, pimienta, ajo en polvo. Y lo que voy a hacer, voy a incorporar mi carne aquí para tratar de poner una capa ligera de harina, para que así mi carne se dore un poquito, tome ese colorcito doradito. Ya ven que la carne de puerco es un poquito difícil, queda siempre blanca. Bueno, y ahora por este lado aquí tengo mi licuadora. Tengo 1/3 del paquete de queso crema que le voy a poner aquí. También voy a agregar mi ajo. Voy a agregar un chile chipotle o 2 chicos si les gusta picosito. Yo solamente voy a agregar uno grande. Y también voy a agregar crema. Aquí voy a poner como medio, será yo creo como 3/4 de taza de crema. Y en este caso, como yo no tengo caldo de pollo, yo voy a agregar un poquito de Knorr Suiza. Pero en el dado caso que ustedes tengan caldo, pues le agregan un poquito de caldo. Voy a agregar un poquito de agua porque no tengo caldo. Para que nos quede una crema no muy espesa, la vamos a licuar. Bueno, pues aquí yo ya tengo 1/3 de cebolla. Y aquí lo que voy a hacer solo va a ser darle una cortadita hacia lo largo. Que nos queden las rebanaditas delgaditas. Muchas las conocen como corte de lunita, porque quedan así larguitas. Miren, así. Así es como las queremos. Las vamos a reservar
Y también aquí tengo ya los champiñones limpios. Estos solamente los vamos a cortar en tiras, en pedacitos grandes. Así, al igual que también la colita del champiñón la vamos a cortar. Así a picar un poquito en pequeño. Seguimos con los champiñones y es lo que voy a hacer con todos. Bueno, pues miren, aquí yo tengo ya mi sartén. Le puse un poquito de aceite, solo un poquito. Lo extiendo a todo alrededor de mi sartén. Vamos a ponerle a fuego medio y vamos a esperar pues que se caliente el aceite. Y aquí voy a empezar a sazonar, a freír mi carnita. Recuerden que la carne de puerco tiene que estar muy bien cocida, entonces hay que cocinarla a fuego medio para que tenga buena cocción. Bueno, pues miren, esto es lo que estamos buscando, que nos quede la carne doradita. Ya aquí ya saco las últimas piezas que ya están. Y pues como ven, mi sartén, así como lo ven, lo vamos a usar. Bueno, pues miren, aquí va. Ahora vamos a agregar de 2 a 3 cucharadas de mantequilla. Vamos a agregarlas aquí. Espera que se disuelvan un poquito. Y vamos a agregar aquí nuestra cebolla. La cebolla va a agarrar todo el saborcito de la carne. Así. Le movemos. No vamos a dejar que se nos cosa tanto nuestra cebolla. Ahí mismo voy a agregar también mis champiñones. Y aquí no necesito agregar nada de sazonador, porque recuerden que la salsita ya tiene el saborcito. Así es de que ahora los voy a mover y los voy a tapar para que se cocinen a vapor. Bueno, pues miren, aquí ya se cocinaron. Ya también lo que tenía pegado el sartén ya se desprendió y quedó impregnado en la verdurita. Ahora voy a agregar mi carne aquí. La vamos a acomodar que quede nuestra carne abajo y los champiñones en la parte de arriba. Voy a acomodar mi carnita aquí. Así, moviendo los champiñones hacia un lado, tratamos de acomodar nuestra carne para que se nos acabe de cocer en la salsita que le vamos a agregar. Así. Ya tenemos todas las piezas. Acomodamos nuestro champiñón con las cebollas. Así. Y lo vamos a cocinar a fuego medio. Vamos a agregar también aquí ya en este momento nuestra salsita. Todo alrededor. Y estamos buscando que nos quede una salsita no espesa, pero tampoco muy líquida. Así. Y pues aquí lo que voy a hacer yo, voy a agregar un poquito de agua en mi vaso de licuadora, solo para limpiar mi vaso, y vamos a agregar esa agüita también allí. Así lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que se cocine en su vapor. Miren, ya después de unos momentos ya esto ya está y ya está listo para comer. Bueno, pues aquí tienen ya la chuleta de puerco en salsa de chipotle.
La acompañé con una pasta y también las zanahorias, que solamente las cocí y les agregué solo un poquito de sal. Bueno, amigas y amigos, pues ahora vamos a probar estas deliciosas chuletas. Vamos a ver. Aquí un pedacito. Vamos a ver. Con las cebollitas y los champiñones. Muy rico. La zanahoria, como les digo, solamente las cocí, les puse un poquito de sal y eso es todo. No llevan ni mantequilla ni nada, porque pues ya tiene suficiente sazonador las chuletas. Los invito a que lo hagan, lo prueben y lo disfruten, al igual que yo lo estoy haciendo. Y pues yo sigo aquí en la probadera. Bye bye. Y pues aquí tienen ya el platillo. Si les gustó, regálenme un like. Y si no están suscritas al canal, suscríbanse para que cada vez que yo suba un video, pues reciban una notificación. No se les olvide activar esa campanita. Y pues les doy las gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Les pido que me dejen al final del video un comentario y me digan qué tal les pareció esta receta. Y pues gracias por quedarse hasta el final y nos vemos la próxima. Bye bye.